sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your... Yeah. ¿Qué tal, chicos? Y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de Billy. Y bueno, en esta ocasión vamos a dibujar un personaje, un nuevo personaje. Bueno, nuevo no, porque ya existe, pero un nuevo personaje para el canal de Fortnite, o skin, como quisiéramos llamarlo. Y bueno, en este caso vamos a dibujar al oso amoroso. Y como se pueden dar cuenta, para el primer paso vamos a hacer un circulito que nos va a ayudar a cuadrar lo que es la cara. Y bueno, en general todo el dibujo. Pero bueno, a mí casi no me gusta usar las líneas guías, ya que no sé, creo que me estorban, no estoy seguro, pero ya como que entrené mi ojo, entrené mi mano, he practicado bastante para realizar los dibujos sin proporciones, aunque no niego que a veces me queden un poco mal, pero bueno, en fin, ya me estoy acostumbrando y creo que es genial. Siento que no se me obstruye nada, porque como dije anteriormente, las líneas guías me obstruyen un poquito. Bueno, continuando con nuestro dibujo, vamos a dibujar lo que es su cara, que no la vamos a terminar como tal completa, porque vamos a ir cuadrando lo que es su boca y sus ojos, para que después ir borrando, ir corrigiendo todos los errores que tengamos. Y bueno, como pueden observar, vamos a ir dibujando sus cejas para seguir con su otro ojo, que los hice muy grandes, teniendo en cuenta que es una mujer, ¿no? Y es un oso cariñoso, amoroso, y tiene que ser muy tierno, muy kawaii. Y bueno, en fin, sigamos con nuestro grandioso dibujo.
Y como pueden observar, hice el personaje con el pelo corto, ya que, o tenía que hacerlo, uno, con el pelo corto, dos, con el pelo recogido, ya que como en el juego de Fortnite, como nos podemos dar cuenta, nunca aparece el cabello del personaje así por fuera. Entonces, bueno, por eso lo hice con el pelo corto, porque básicamente hacerlo con el pelo recogido quedaría como, bueno, no sé, pero me gustó con el pelo corto. Después de esto, para hacer su cuerpo, vamos a empezar haciendo las correas del bolso que tiene, para cuadrar lo que son sus senos, las partes de sus senos, e ir terminando su cuerpo como lo es el estómago y todo eso. Pero voy a empezar a hacer su brazo derecho, bueno, teniendo en cuenta la posición del personaje, mirando hacia enfrente de nosotros, sería el brazo derecho, para después terminar con su otro brazo y hacer la cabeza. Bueno, por decirlo así, su máscara completa del oso cariñoso en su otro brazo, y así terminaremos nuestro dibujo. Y chicos, también quería decirles de todo corazón, mejor dicho con el corazón en las manos, que la verdad soy muy agradecido con ustedes por todo el apoyo que he tenido en sus comentarios, que quedó grandioso el dibujo, que me encanta cómo dibujas, que me sirvió, la verdad eso es increíble, no saben el orgullo también, o sea, de mí mismo, porque pueda enseñarles a ustedes a dibujar, también como por entretenimiento, ya que es una práctica muy, muy común para alejarse uno de todas esas cosas malas, ¿no? Es, mejor dicho, es como un desahogo, un pasatiempo, un hobby, bueno, cualquier cosa, pero la verdad dibujar es increíble para mí, lo he hecho desde pequeñito, yo creo que desde que estaba en la barriga de mi mamá estaba dibujando, bueno, tampoco exageremos, pero desde pequeño siempre me ha gustado dibujar. Como dije en anteriores videos, me la pasaba dibujando cualquier cosa en cartillas, básicamente en cartillas, no sé por qué, o sea, como que uno tiene un destino planeado específicamente, porque yo la verdad, desde pequeño me daban cartillas de aprender a leer y yo lo que hacía era ponerme a dibujar, y recuerdo muy bien que siempre mi papá llegaba y yo estaba dibujando, y, o sea, yo en ese momento se suponía que debería estar aprendiendo a leer, pero yo estaba era dibujando y todo, siempre me regañaba mi papá, mi mamá. Y lo mismo en clase, por ejemplo, en tercer grado, cuarto grado también, pero lo único malo era que no tenía con quién compartir ese pasatiempo, entonces como que yo era el único que estaba un poquito alejado de todos, pero al mismo tiempo siempre unido a todos, porque mis compañeros nunca me discriminaron, como que nunca hubo, por decirlo así, actualmente ese bullying, pero bueno, mi infancia fue increíble. En cuarto grado, en quinto grado fue cuando llegó un compañero que también dibujaba. Entonces no se imaginan la alegría que tuve en el colegio. Pero bueno, también empecé a bajar las calificaciones porque me descuidé mucho. Siempre me pasaba era dibujando, como dije en los anteriores videos. Me la pasaba dibujando, era cartas de Dragon Ball y todo eso. Bueno, en fin, no alarguemos mucho este video con mi bla bla bla. Espero que estén disfrutando el dibujo y estén aprendiendo mucho, lo pongan en práctica y continuemos con nuestro gran dibujo.
Una vez tengamos listo nuestro dibujo y terminado, por decirlo así, vamos a empezar a delinear nuestro dibujo. No se olviden que yo siempre delineo los dibujos con un lápiz 2B, que básicamente es un poquito más oscuro con una punta, así es que la lengua se me traba un poco porque no estoy acostumbrado a hablar mucho en los videos, pero bueno, ya me acostumbraré y no tendré ningún error, por decirlo así. Y después de esto vamos a empezar a sombrear nuestro dibujo con sombras muy opacas, no muy opacas, sino muy sencillas, por decirlo así. Y los ojos, yo sé que me quedó un poco raro, pero la verdad da como ese tierno del dibujo. Y bueno, espero que les haya gustado tanto el dibujo como a mí. No olviden regalarme un like, yo creo que lo merezco, comentar, compartir el video, decirle a todos sus amigos que vengan al canal de Billy a que pasen un rato increíble dibujando conmigo. Y nos vemos hasta el próximo video, chicos. City Bang.